El sapo, asesinos seriales 4, historias fantásticas 33. Poco se sabe de la infancia de José Ortiz Muñoz. La historia de este infame personaje conocido como El Sapo o El Sapo del Lecumberri comienza en su carrera militar. En 1941, la prensa señaló por primera vez los crímenes cometidos por este soldado del segundo batallón, acuartelado en la escuela de tiro. En ese reportaje del 31 de octubre, se dice que Ortiz asesinó a Ignacio Jarero Ortiz, apuñalándolo en la garganta. Sin embargo, el asesino continuó vagando libre por el país gracias a su relación con el coronel Miguel Aranda Calderón, que lo consideraba su pistolero de confianza y que le encargaba toda clase de asesinatos arbitrarios. Se dice que después de matar a Ignacio Jarero, el sapo, le llevó su cadáver a Aranda y le dijo a la orden, mi jefe, ¿es este el que me pidió o me equivoqué? Cuando finalmente las autoridades capturaron a Ortiz Muñoz, se dieron cuenta de que era el líder de una banda que se dedicaba al asesinato, a la violación y a los asaltos en los alrededores de la escuela de tiro. Se le condenó a 28 años de prisión en la cárcel de Lecumberri. Ahí, en sus declaraciones, el sapo no tuvo empacho en imputarse la masacre de 120 sinarquistas el 2 de enero de 1946 en León, Guanajuato. En Lecumberri, Ortiz Muñoz siguió agrandando su reputación de asesino descontrolado. Se le imputaron 5 asesinatos dentro de la prisión. Ahí era un ser temido y odiado, que gozaba, sin embargo, de una reputación redutable. Enrique Metínides, el famoso fotógrafo de Nota Roja, mencionó incluso que se sentía seguro en Lecumberri porque se había ganado la protección del temido sapo. En 1960, debido a su alta peligrosidad y a diversos escándalos que lo vinculaban con el director de Lecumberri, en varios asesinatos dentro del penal, Ortiz Muñoz fue enviado a las Islas Marías. Algunos años después, el sapo sería encontrado muerto en su celda. Como su vida, su muerte fue singularmente violenta, dijo el Goyo Cárdenas, su famoso compañero de Rugía, que Ortiz recibió un machetazo por cada crimen que había realizado. Suponemos que no fueron pocos. Se dice que el apodo del sapo venía de la apariencia física de este famoso asesino mexicano. Era, al parecer, pequeño, redondo y de ojos saltones. Y ese rostro irredento quedará en la historia de la cultura popular como uno de los asesinos más descarados y brutales de la historia nacional.